Hola, soy Estíbaliz de Ilest Makeup y vamos con otro vídeo de corte. En este caso vamos a ver cómo hacer una melenita que nos quede metida hacia adentro. No voy a usar los dedos, sino lo que voy a hacer es peinar y usar la tijera. Vais a ver de qué manera coloco la tijera para que el corte coja esa forma más metidita para adentro. Y luego veréis cómo desfilo con la tijera dentro y sacar para perfeccionar esa forma. La parte posterior va recta y luego se inclina para adelante, porque tengo pensado, después de este, hacerle un corte que os va a encantar. Entonces, he empezado por la base. ¿Veis? Es un corte muy bonito, le he dejado la raya en medio y luego simplemente he secado con el secador de mano, que si os apetece más pulido, lo podéis pasar la plancha, hacer unas ondas, lo que queráis. Luego os quiero contar un par de cositas que tenemos, pero eso lo dejo como sorpresa al final del vídeo. Así que yo ya me callo y vamos con el paso a paso. Comenzamos separando el cabello. Por un lado, un lateral del frontal. El otro lateral. Y ahora vamos a separarnos la mitad de la parte posterior, ya que vamos a ir bajando secciones muy, muy finas. Empezamos. Vamos a ir peinando, pero como queremos que quede un acabado hacia adentro, no vamos a dejar el cabello pegado. Si veis, el peine va a ir siempre en horizontal y la tijera también en horizontal. Cuando peinamos no tenemos que estirar del todo. Vamos a dejarle que nos quede como más natural su caída. Y ahora vamos a ir bajando secciones y cada vez iremos dejándola un poquito más larga que la anterior, pero muy, muy poquito. Así que peinamos el peine siempre en horizontal, sin pegar el cabello a la piel. ¿Veis que la tijera va en horizontal? Si la inclináis, no conseguiréis que el acabado sea la melenita hacia adentro. Volvemos a bajar otra sección, peinamos, el peine va en horizontal, mantenemos el cabello sin estirarlo del todo, con la tijera en horizontal vamos cortando. Otra sección más. Algo muy importante también que debemos de tener en cuenta a la hora de cortar el cabello es que la clienta tenga la cabeza inclinada hacia abajo. Nos va a ser más fácil darle esta forma al corte. Normalmente cuando realizamos este corte, casi que en dos secciones cortamos la melena. Pero si queremos este acabado, con paciencia y secciones finas, os va a quedar perfecto. Por eso es importante no tener prisa cuando realizamos un corte. De esta manera, al coger secciones finas, es más fácil ver lo que hemos cortado anteriormente. Siempre cerciorarnos que la clienta tiene la cabeza hacia abajo. Peinamos el cabello sin estirar, el peine y la tijera en horizontal. Y ahora pasamos a la parte frontal, que aquí ya nos ayudaremos de las manos porque el recorrido es mayor. Vamos a darle la inclinación que queramos, dependiendo de la diferencia de largura que queramos de la parte posterior a la parte frontal. Metemos los dedos hacia adentro y la tijera en horizontal, digamos perpendicular a la punta, vamos a ir cortando.
Y lo mismo, seguiremos bajando secciones finas para ver bien nuestra guía. Tiramos los dedos hacia adentro y la tijera va perpendicular a la punta. Y ahora vamos a utilizar la tijera de entresacar para darle el acabado final. Y vamos poco a poco dándole el giro hacia adentro. Vais a ver distintas maneras de hacerlo, dependiendo cuál os resulte más cómoda. Podemos también coger con los dedos la sección que hemos bajado. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Ir girando la tijera en el sentido que queremos desfilar. Vamos colocando como queremos que quede la melena y después pasamos la tijera. No hace falta, como veis, cerrarla entera. Yo siempre trabajo con la parte más interna de la tijera. Y vamos girando hacia adentro. Otra manera era, si la clienta queda más baja que nosotras, coger de esta manera, dar el giro, lo que os resulte más cómodo. Siempre cortando lo nuevo que bajamos, para no descargar demasiado. Descargaréis más o menos la punta dependiendo de la cantidad del cabello y del estado de la punta de la clienta. Ya tenemos la parte de atrás. Nos vamos a los laterales. Así que vamos a ir poco a poco girando con la ayuda de las manos y girando la tijera. Inclinamos con el peine, con las manos y luego la tijera. De esta manera nos quedará también la punta un poquito hacia adelante. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Si queremos que quede un poco hacia adelante, lo giramos hacia adelante. Como la capa superior la queremos más espesita, podemos coger más cantidad de cabello. Y despuntamos menos para que nos quede más entera. Y ahora vamos a secar primero así al aire y luego trabajaremos el secador de mano.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os suscribís y darle a la campanita para que os avise de los próximos vídeos. Contaros una novedad. Para quien esté interesada, que vaya y Let's Make Up, aquí yo misma, a cortarle el pelo, o que quiera venir a mi salón a cortarme el pelo, me escribís un mail a ilesti01@yahoo.com y vemos las opciones que podemos tener. Ahora ya sabéis que con esto del confinamiento, que hay a municipios que no se pueden cambiar, pero bueno, todo es ver de dónde sois y ahí lo dejo, a ver quién se anima. O por ejemplo, que necesites formación, sin ningún problema, puedes escribirme a ilesti01@yahoo.com que quieres formarte, mejorar tu técnica de corte con Ilesti Makeup. Pues nada, escríbeme. Y aquí lo dejo. ¡Hasta pronto!